Los mandos estamos. En todos vamos a jugar una partida con la Queen of Pain. Yes, baby. Vamos a ir a la offlane. Seguramente contra ese Shaker y ese Sven. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Perdonad mi voz, chicos, pero no sé qué me está pasando. Me estoy volviendo hombre lobo o algo. Y tengo mucha tos, tío. Y es muy posible que me silencie un buen rato. Porque me entra la tos. Y me entran ataques de tos muy random. Así que bueno. Vamos a intentar hacer lo que se pueda. Vamos a comentar lo que se pueda también. Ayer ya en el streaming lo estuve pasando mal. Así que bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Ay, nos tendríamos que haber cogido. Bueno, lo bueno que tienen, a no ser que sea silencer en la carry con Lina o con alguien así, no me debo preocupar. Seguramente nos vamos a subir la Q para jarrasear. Si no, si hay, si veo que en la línea hay alguien que me puede jarrasear bastante y tal, pues nos subiríamos el blink. Vamos a coger una botellita de primeras para poder mantener el mana y poder jarrasear bien. Y de primer ítem, o bien cogemos la Orchid o bien vamos a por un Eulz. Más que nada por el silencer, porque nos va a estar tocando los huevos. Un Witch Doctor ahí poniendo un ward para que se vea. Vale, no, pues Silencer y Lina van a ir abajo. Y yo seguramente voy a tener al Shaker y al Sven, como he dicho. Es posible que Silencer, si no, se vaya a mid. Y Lina se vaya abajo con Bloodseeker. Con Bloodshook. Estupendo, me dejan la runita. Genial. No, lo pierdo. Uf, casi. Casi jodo el pool, tú. Ahí va, se me escapó. Pues sí, tenemos a Sven y Bloodseeker. Pues no, me voy a subir. Ay. Bueno, pues bien, tenemos dos héroes de melee aquí. Que los vamos a jarrasear de lo lindo. Ay, mierda, me he equivocado. Me tenía que haber subido la W. Ay, lo perdí. Bien. Queen of Pain es muy poderosa en jarrasear. Es una de las habilidades que se da bastante bien. Toma, para ti, un regalo. No tengo nada. Lástima. No gain. Nos tengo los dos a tiro, ¿eh? Lástima que no tengo maná. Así recibes un 40% más de daño, campeón. Vale, esto hace 75 de daño y esto hace. Vaya, mataron a Zeus. Lástima. Epa, cuidado. Vale, vale. Oh,
que el otro tiene la regeneración eso. Vamos a ir para atrás. Vale, voy a subir un puntito la Q. Voy a traerme la botella. Pues bien, la verdad es que nos han dejado una línea bastante, bastante buena, la verdad. Hemos hecho el stack, no se ha hecho bien. Lástima. Pero eso es un gran stack para nosotros. Bien, pues nada, seguimos en línea. Vamos a jarrasear un poquito más a ese Sven, que todavía no tiene nada de regeneración de vida. Mío. Toma un poquito de amor. Bien. En principio este héroe sufre bastante de maná, pero bueno, una vez llegues a la Orchid ya no tienes que sufrir por nada. Vaya, pierdo ese. Bueno. Estupendo, tenemos botellas. Bien, pues la primera muerte del... Estupendo, primera muerte de la partida. Estamos jugando bien. Me apetece jugar un héroe de estos de movilidad, de estos que se mueven bastante. Vale, voy a coger el Euls primero para esquivar ese... Vale. Bien. Va a soñar conmigo este hombre. Toma, un poco de amor para ti. Y ya está. Vamos a por la botella. Vamos a traernos esto que nos va a dar velocidad y nos va a venir bien. ¿Cómo va el midlane? Veo que le está jarraseando bastante. Bueno, yo voy bien en mi línea, que es lo que cuenta. No llevamos muchos creeps, pero bueno, nos hemos echado de línea y no han estado farmeando bien, así que, bueno, está bien. Uy, ahora sí que me matan, ¿eh? Oh, tengo lo de los creeps, estupendo. Ah, no es lo de los creeps, no. Creía que ya me había puesto el Rage, el Lord Seekers. Con cuidadito porque ahora le aumento el maná. El maná quiere decir la velocidad. LOL, ha repagado. What the fuck? Por la runita, que nos va a dar vida y maná.
here. Feel this. No, me muero, me cago en Dios. Me estoneo, me dejé llevar por el loot seeker. Dije, a este lo mato. Le meto una ulti y una Q y lo mato. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. ¿Cómo va Legion? Ah, la acaban de matar. Ahí va, por Dios, qué mal. Está por aquí, Silencer. Bullseeker nos lo cargamos, ¿eh? Como se ponga tonto. Se muere. Vámonos, vámonos. No, pero no dejes que te mate, tío. Tepéate. Sí, uy, está aquí arriba. Bien. Vale, me voy a ir hacia atrás. Voy a usar un shrine. Ah, bueno, podemos usar este. Si vienes. Bueno, no, Zeus no lo necesita. Bueno, pues yo voy a usar el shrine. Silencer, da, осторожней. No se va a morir, pero bueno. Me voy de aquí. Que como Silencer te dé un golpe, te mueres. Give me the bottle, can you? Give me my bottle. Zeus. Please. Ah, la tengo tres cargas. GG. I give it to you. Para cargarla. It's worth it. Vamos a quedar por ahí haciendo el parguela. A ver si conseguimos una kill, que no sería muy bien. Está Blood Seeker aquí. Buen trabajo. I'm sure.
No puedo perseguirla, pero bueno. Ya lo hemos hecho bien, Yai. Lástima que me he quedado atrapado ahí un poco con la fisura y el personaje se ha quedado ahí un poco imbécil. Pero bueno, yo pensaba que estaba más adelante y le estaba pegando right clicks, pero he visto que no, luego he visto que no. Y así como un ups. Mistakes were made. Dejaron TP. Queda muy poquito para Leul. Y después de Leul vamos a hacernos una orchid para el silencer. Para que no toque más los huevos. ¿Viene Sursa? Una Regen, qué rico, papi. Not for your long shot, bro. Vale, acabamos el Eul y una vez acabemos el Eul. Vale, perdona chicos, lo de la tos ya os lo he explicado, que estoy un poco acatarrado. Bien, bien, está saliendo una partida buena. Me gusta cómo está saliendo esta partida. Vamos hacia atrás. Vale, aquí hay un puto ward. Ya para la runa, tío. Your top tower is under attack. Your queen moves. Vamos para arriba. Vamos a farmear un poquito. Vamos a intentar tirar la torre a ver si se puede. Cuidado, campeón. Ya va él. Así que bueno, nos vamos a quedar aquí farmeando en mid lane. Un poquitín. Estupendo. No, lo pierdo, me cago en Dios. Ya tenemos el Leul. ¿Quién es? Bloodseeker. Vale, pues nos vamos de aquí. Vamos a coger la runita, que ahora sí que debe estar. Which were you from? Normalmente va directo al range script. No sé qué ha pasado ahora. Estupendo. Vámonos de aquí, que como me da unas fisuras, estamos muy muertos todos. Damn, nigga. Estupendo. Vale,
это... О! Oh, la maldición arcana me va a matar. Uf. Madre mía, el Support Queen. Support Queen of Pain. LMAO. Push. No, pero no denegues, hijo puta. No, atrás. No, no. Vale, bien. Tres minutos le quedan a esto. Cuidado, campeones, que viene por vosotros. Vale, bueno, podemos probar de ir. La Legion se ha hinchado lo más grande. ¡Opale! Me voy, tío, que como venga Bloodseeker sí que estoy muy muerto. Y así pues cogemos las botellas ya de paso. Vamos a ponerlas en inteligencia para que nos den una semana bueno. Vale. Vamos a por la Orchid. Ahora ya sí. Pensaba que me lo cargaba ya del tirón. Vale, vamos a seguir farmeando un poquito más. Perdón, si estoy un poco callado, ¿eh? Es que lo de la voz me está fastidiando mucho. Porque me noto que tengo la voz muy, muy áspera y me hace toser. Estupendo. Tenemos el primer huesito. Vale, vamos a tirar esto. Está ya bastante tocado. Bien. Hemos tirado la top tower. Vamos a coger el palito. Palito del amor. Y nos vamos a ir para atrás. Porque ya hemos cumplido con nuestro objetivo. Que era tirar la torre del top lane. Vale. 12% de reducción de recarga. Uy, importante. Nope. No, no tengo... No, estoy silenciado. Vale, bien. Nos curamos aquí bien. Madre mía, todo buguete el pobre centauro. Vale, me queda poquito ya para el... Estupendo, vamos a tirar esta torre. Vamos a tirarla.
Vale, pues bienvenidos a todos los nuevos. Los que seáis viejos ya, pues bienvenidos igualmente. Sean todos bienvenidos a mi circo. Ey, cuidado, que me da la torre. Jolín, no me ha dejado ni meterle nada, tú. Quería el assist. Uy, ese stun, qué rico, papi. ¿Podríamos matarlo? ¿Cuánto vida tiene? 600. No. ¿A la Lina? A la Lina al igual. ¡Oh! Una Bloodstone en Lina. Vamos a matarla. Ahí va, por Dios. Me pegó el... ¡Hala! 3, 2... ¡No! Toma ya, doble con la. We need to take the tower, bitches. Tiene. Mírales, Sven, qué rico. No, pero ese no, que se pega poco. Tendrías que haber retado a Sven. Si hubieses hecho el duelo en Sven, te hubiese llevado el daño. Long live the queen. Mira, mira, qué rico, papi. Tan, tan, tan. No me ha dado ni tiempo a meterle una habilidad, tío. Me cago en Dios. Silence tendría que ser un bibliotecario, tío. Eso es el plan. 5 cargas tiene la pobre Lina. Podríamos probar de ir a por él. ¿Tienes Blink? Blinkea, ayúdale y pégale un duelo. Ahora ya no tenemos visión. Tengo una risa. Mira, mira, vino para acá. Duel. No, me mató el silencer. Q. ¿Por qué no has hecho una Q, loco? Bling. Stability, ursa. Hola, oh, la. Sí, necesita la Q, tío, para que no se le escapen. ¿Duel? Increíble duel. Joder, 104 de daño, ya, con el duelo. No, pobre Lina. Hay una risa aquí si la quieren, señores. Señoritas. ¿Duelo? Sí, duelo. Estupendo, buenísima. Orchid. Invisibility.
Help. No están. Le ha robado la vida con el con la ulti. Bueno, ya tengo la orchita. Está bien. 140 ya de daño, tío, lol. Y igual player. Se muere. Ah, no le ha puesto la maldición, no se muere. Si lo hace Witch Doctor, si hace la E. Si hace la E antes del. De la. De la W. Le incrementa el daño un, casi un 50%. Dual aim. Estupendo. Here, here. No, 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 no. Bueno, space created. Good job. Bueno, es para atrás porque van a venir por aquí. Y no tenemos nada de visión. Unos wards nos vendrían súper bien aquí. En esta parte de aquí. Voy a comprar. No, no hay. What? El cliff, lol. El cliff, loco. El puto cliff. 1300. Pensaba que no me daba, tío. Estaba aquí. Y el Sven estaba allí. What? No tenemos stock, qué rabia. Es que Lina no se tiene que bilear así. Lina se tiene que hacer antes un ghoul. Con Lina te haces un Eul, una lenteteria y luego te sacas una Octarine o una Bloodstone y vamos, y matas a quien quieras. Lo único que no puedes sacarte Bloodstone al principio, por entonces te focusean. La Bloodstone funciona así. Una vez te la sacas, mueres 10 veces seguidas hasta que te quedas sin cargas. Pobre, pobre Lina, tío. ¿Ves? Mira, ahora debe tener una carga. Fuck your mother. A la que te jodan, por la de antes, capullo. Esto your top tower is under attack.
Estupendo. ¿Cuántas cargas tiene? ¿Ves? Dos. Si lo hubiera silenciado ahí, se moría. Lástima que no lo ha hecho. Bueno, vámonos. Estupendo. Te los había dejado, ¿eh? Que conste. Que conste en acta que te los había dejado absolutamente todos. Lo único que ahora me vas a dejar tú esta wave de creeps. Estupendo. Pobre Lina, debe estar en la mierda más absoluta. Берите, забирайте. Тек, тек, урса, урса. Да, suma el... Estoy yo solo y no recibo ningún tipo de contestación. GG o el player. ...300 de vida, vamos, y tanto. LOL. Space created. Go team, go. Go, go Power Rangers. O sea, Legion va muy fit ya. Le hemos alimentado mucho. Le hemos dado de comer ahí del bueno. Le hemos dado el pienso del bueno y se ha puesto como un cerdito de los buenos. De los JJJ. No le dejes que coja inteligencia, ¿eh? No puede ser. Linus ha llevado dos carguitas de Bloodstone. No pot ser. Toma ya. Ico Slam. Beach Slam. Ven acá para acá, Andrés. Tendría que haber comprado TPs. Más a ver esa región. Nos puede venir en handy si la necesitamos. Cuidado que este hombre tiene Hurricane Pique. Hurricane Pique.
No, 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 Sven no, Sven caca. ¡Atrás! ¡Lol! ¡My mana, lol! ¡Ah! ¡Shit! Legion está para joder las cargas de... Tenía 6, ha acumulado 6 en las teamfights. Ya se las ha jodido. Ha de tener 3 como mucho. Eso es una mierda, tío, lo de la Bluestone. Dale ahí, Andrés, dale fuerte. Lol, la fisura. Go, go, Power Rangers. Please, guys, no finish. I finish my quest, yeah? Oh! ¿Qué es el Lightning? I go hit, please. Arc Lightning, tío. ¿Esto? No, esto es el Nimbus. Con la Q. Tío, tengo 2000 de oro, tío. Estupendo. Vamos, que me queda muy poquito para... para esa... ese cetro. Cetrito, cetrito viene. No, me le quería dar a ese, pero bueno, al final me he llevado. Estupendo. Cetro del tirón. Vale, vamos a ver el cetro. Estupendo. Ahora con el cetro el tiempo de recarga baja a 40. Está bien. Es worth it. Lo bueno es que el Sven y el otro no han podido hacer nada para salvar la línea. Vámonos para atrás. LOL. Cuando te ponga la Bluestone estás muy muerto, campeón. Get the hell out of here. Ahí tiene Vladimir, qué raro. Va, vamos a por esa Octarine ahora sí. Octarine.
No. Duel him. 380, tío, madre mía. Ay, disculpad. Siempre no sé qué tenía que hacer. La pobre Lina, tío. Pobre Lina, tío. Están humillando constantemente. Fíjalo, a ver. ¿No puedo verla? No puedo, no me deja verla, no, no like this. Ah, es la Vayne haciendo la ultimate. GG, señores. Buena partida con Queen. Hemos jugado muy muy bien. La verdad es que sí que me han pillado ahí varias veces y me han destruido bastante. Pero bueno, 18 no está mal. Vamos a ver la... La fase de líneas lo hemos hecho muy bien, hemos impedido que se... 10 puntitos, por fin. Hemos impedido que se Sven y ese Bloodseeker farmearan, así que muy bien. Lina ha hecho un craso error muy grande, y es hacerle a Bloodstone antes de tener algo más de regeneración de mana. Con Lina, si voy mid, no se acaban las botas, fallo número 1. Fallo número 2, en lugar de hacerse Bloodstone, te haces botas. Cetro y te haces la Ethereal Lens, la lente Eteria, la Aether Lens, perdón. Y es que borras a cualquiera. Y con la lente Eteria, con la otra, con la de daño mágico, le metes el daño mágico, la ulti y una Q, y se muere todo el mundo. No sé por qué ha ido a por Bloodstone. Bloodstone es muy arriesgado con Lina. Más que nada por eso, porque te matan, eres muy débil al principio. Entonces, pues allí ha cometido un error y ha sido lo que nos ha permitido ganar un poco la partida. Y aparte que nosotros nos hemos estado moviendo, no hemos estado solo en nuestra línea. Hemos estado mucho abajo, hemos ayudado mucho a Legion, hemos ayudado mucho a ese Ursa, a Zeus también, le hemos echado algún ganqueño. Así que hemos hecho un poco de Rogamer, así hemos hecho bien. Me ha gustado, vamos a ver la gráfica, a ver qué tal se nos ha hecho. La victoria ha sido bastante clara. Vamos a ver. Segundos. También es verdad que le hemos dejado ahí una triple kill. En el inicio del juego le hemos dejado una triple kill y una doble kill, que podría haber sido nuestras. Pero que bueno, que a mí tampoco me ha importado, porque ya me está bien que... Mira, ¿veis? Somos el segundo. Ya me está bien que... Que coja Legion esa kill, porque es al que me va a hacer carry. Yo soy un héroe que... A mid-game me quedo flojo. Pero bueno. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el juego con Queen of Pain. Hacía tiempo que no lo jugaba y la verdad es que... Buena partida, bien jugado. Good luck, have fun. Así que nada, chicos, lo dicho. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no lo eres todavía, ¿qué haces aquí esperando? Dale al botón rojo, maldita sea. Y nos vemos, como siempre, en la próxima. Darle a like si os ha gustado, no os olvidéis. Y si no, pues darle dislike y me dejéis un comentario por ahí amable que diga, oye, no me ha gustado porque aquí has cometido un error. No te has hecho la Bloodstone y te la tendrías que haber hecho el primer ítem. Nope. Y ya está. Así que nada, chicos, nos vemos en la siguiente, como siempre. Adiós.